¿Qué tal, compas? Nosotros somos... Yo soy Marco. Y yo soy Jorge. El día de hoy, como ya lo vieron en la miniatura del video y en el inicio del video, les traemos como por quinta, sexta, séptima vez un Ford F600. La verdad, está muy bonito. Los otros eran cambiacerros. Este ya es una plataformita que anda moviendo troncos, anda moviendo madera en general. Los troncos, las ramas, los triples, de todo. ¿Qué más quieres decir, primo? Pues sí, como dijo mi primo, ya es otro Ford otra vez, pero ustedes los piden. Nosotros los complacemos. Exactamente. Y pues la verdad, como ya dijo mi primo, este es algo ya diferente de lo que siempre mostramos, que casi siempre son cambiacerros. ¿Que no, nos disgusta? No, claro que no. Por ahí tenemos una plataforma, un caja seca, unas gorditas. Sí. Pero ahora sí es algo completamente diferente. Y pues la verdad es una chulada este camión. Está muy, muy muy, muy bien el carro. Muy detallado. Sí. Y vamos con el video. Amigos, este camión no solamente cuenta con una apariencia muy bonita, la verdad es que también tiene una historia, pues, muy peculiar. Este Ford, llamado El Halcón por su propietario, nos cuentan que ha llegado a este punto de restauración gracias a la familia. La familia del propietario es la que ha hecho posible que este proyecto llegue a tal punto en este momento. El orgulloso propietario de este camión no tiene el gusto y el placer de ver el camión en físico, pero pues claro que sí, al igual que la restauración, pues tiene el apoyo de su familia, que le manda fotos, videos muy constantemente, y ahora en este video lo va a conocer. Pero pues esperemos que pronto venga a conocer su camión. Como lo saben, el apoyo de tu familia es muy importante para hacer algo en esta vida, y aquí se está viendo que su familia le ha estado dando todo el apoyo para poner este bonito Ford en estas condiciones, el bonito Ford Halcón. Amigos, en esta ocasión nuevamente les traemos un vehículo de la marca Ford. Como ya lo vieron, es un F600 1977, que como lo pueden ver es un proyecto que acaban de terminar. Fue un proceso largo, fueron aproximadamente, nos cuentan que fueron 2 años para la restauración de este Ford. Es estilo pues trocero, carga troncos, vaya, pero véanlo, la restauración fue larga, pero ahí se ven los resultados. Y pues la verdad, pues es un juguetote, ¿no? Habrá quien le gusten los carros deportivos, las trocas, pues a esta familia le gustan los camiones, y vaya, por el negocio, pues lo dejaron de este estilo y ya nada más lo van a usar para dominguear, para eventos, para exposiciones, y pues se va a cuidar y se va a disfrutar nada más para ellos. Compitas, como siempre, vamos a empezar con los fierritos el día de hoy. Pues traemos un Navistar 210 NGD. Ahorita ya les ponemos una toma donde lo echamos a andar. Jala perroncísimo. Ahorita ya lo van a disfrutar más ahí con una toma, y cuando lo traemos andando está al tiro. Traemos muelles de 4 pulgadas adelante. Y también traemos unos bonitos ya ejes de un Unemon. Sabemos que el Ford pues no salía con estos ejes, salía con los de artillería. Pero pues ya aquí ya se modernizó, ya traemos ejes de un Unemon. Traemos unos tanquesotes de acero inoxidable redondos. Muy muy bonitos, chéquenlos. Aproximadamente les caben 300 litros a cada tanque. Traemos uno de cada lado, traemos el parcito. Traemos una caja de 13 velocidades Fuller. Y por la parte del diferencial, no sabemos bien el paso, pero sí sabemos que es un Eaton de ataque directo. Igual también ya es un Unemon, ya se cambió por el de artillería por este. Tenemos una carrocería para cargar troncos, parece también como un alfalfero, pero pues este es para cargar troncos. Me comentan que le echan hasta 12, 13 toneladas de tronco, que pues es bastantito, ¿no? Sí carga algo de peso este carro. Otra cosa que les podemos comentar es de que el Navistar 210
Ya su tercer motor salió, obviamente con la gasolina, la 335 de 8 cilindros. Después le metieron un Perkins fase 2, llegó el Navistar 210 y es ya cuando lo levantaron para que pudiera entrar hacia atrás el motor, porque pues el 210 ya es un maquino, ¿no? ¿No? Entonces levantaron la caja, cortaron la carrocería, bueno, no la carrocería, cortaron la cabina, le hicieron la concha nueva, recorrieron los puentes y allá adelante en la parrilla le metieron un taconcito para levantar la cabina. De por sí, cuando tú le cambias este motor, las muelles delanteras te levantan la cabina, pero cuando necesitas más, todavía más altura, le pones un tacón en la parte de adelante y los tacones que van aquí atrás no se alcanzan a ver por la carrocería, se vean, está muy juntita, si no, si se los mostraríamos. El tacón de allá adelante ahorita se los mostramos para que lo vean. Pero por eso este carro se ve un poco más alto y le entraron también estos tanques de 300 litros que son para un Kenworth, me parece. La parte de la línea, pues esta línea es 1973-1979, que al gusto de mucha gente, esta es la línea más bonita que tiene Ford en camiones, y de hecho es muy representativa en, pues en cualquier camión clásico. Y por la parte del antecesor y el sucesor, pues tenemos que el antecesor era el Punta de Diamante, que era una línea muy muy parecida, solamente que la parrilla era en dos secciones y no en cuatro como este, y también la costilla en este caso es metida, y en el caso del Punta de Diamante, pues la costilla va hacia afuera. Pero básicamente eso es lo que les podemos platicar de la historia de los Ford F600 de los 70s. Pues les vamos a platicar un poquito de los detalles exteriores de este bonito Ford. Para empezar, tenemos un tumbaburros. Ya no se ven mucho los tumbaburros, pero este cuenta con uno, en el cual nos comentan que mandaron cromar toda la pieza y después mandaron a quitarle el cromo a las partes que ustedes ven pintadas para que agarrara la pintura y quedaran estos detalles de cromo. Ya por debajo tenemos una defensa ancha para poder soportar el tumbaburros, y también tenemos abajo ya una hilerita de cepelines con dos faros tipo niebleros con luz LED blanca integrados en ellos. Tenemos aquí un bonito cisne cromado de adorno de cofre, y sé que no se aprecian mucho en las tomas, pero también contamos con las letras originales de Ford. Tenemos aquí las direccionales cromadas con luz LED integradas en ellos. Son las americanas, como ya lo saben, las cuadradas son las americanas, las redondas son las nacionales. En cuanto a los faros, tenemos que son cromados sus biseles y tienen su pestaña cromada también. Y como es clásico en estos Ford, la parrilla viene en otro tono diferente a la carrocería. Este día traemos un blanco, me parece que un blanco total en ella. Por la parte de arriba tenemos unos cepelines tipo clásicos con unas bases cromadas muy originales que le van muy bien al camión, ya que este pues es un clásico, ¿no? También tenemos dos cornetas Hadley, una en cada lado, y tenemos hasta arriba su canastilla de la carrocería cromada llena de cepelines. Tiene cepelines color ámbar en luz tipo LED. Por de este lado tenemos unas bonitas gomas negras, las gomas negras que a mí más me gustan para este tipo de camiones, para que no se te ensucie un poquito la cabina a la hora de dar vueltas. Tenemos unos rines de aluminio, de estos que parecen una forma ovalada, pero al final tienen un pico. La verdad no sé cómo se llaman este tipo de barrenación en estos rines, pero me gusta bastante. Tenemos aquí estos no son capuchones, son las tuercas de los rines y su tapón. Aquí tenemos una pequeña lodera
con su brazo cromado y una lodera de cruz blanca con algunos reflejantes color rojo. La parte de los espejos son los espejos de acero inoxidable, al igual que sus brazos. Y aquí ya tenemos también una tira de luz LED color ámbar vertical. También tenemos direccionales tanto arriba como abajo. Como es clásico en estos Ford, su chapa cromada. Y aquí ya empezamos con la carrocería, que esto es algo totalmente diferente a lo que hemos mostrado. Para empezar, tenemos una escalerilla cromada. Y la carrocería de este camión trae todo alrededor y hacia arriba en forma vertical, luz LED integrada en ellos con color ámbar. Yo supongo que también, como es un carro largo y anda en carretera, pues se las piden, ¿no? Que tenga esa iluminación. La verdad, no lo sé. Y como vieron en la defensa, tiene detalles en color blanco, que también en la carrocería cuenta con ellos. Ya les había mencionado de los tanques de aluminio en cuanto a los fierros, pero pues de otra vez, ¿no? Están muy bien cuidados, están pulidos y tiene los estribos de aluminio, que le da un toque más bonito. Ah, también esto, no se los había recalcado, que tiene su logo de F600 original. Y bueno, compas, pues llegamos a esta parte. Ellos son fanáticos de los videos y ya vieron mi recomendación de cuidar el filtro de aire aquí atrás. Ya saben, a mí no me gusta verlo en la salpicadera, me gusta traerlo escondido o traerlo dentro del cofre. Véanlo, aquí está. Y no porque esté escondido significa que no lo traigan bien cuidado. Chéquenlo, está bien pintado y con sus brazos bien cuidados. También tenemos que el escape me parece que viene en 3 pulgadas aquí. No trae silenciador, viene directo, viene en 3 pulgadas y trae la punta de 4 pulgadas con su tirante al color de la carrocería. Y bueno, tal vez ya algunos se dieron cuenta, pero tal vez no. El chasis está al color de la carrocería y de la cabina, color naranja. Y aquí traemos las perchas y las muelles pintadas al color negro. Ahí para hacer un juego de contrastes negro con naranja, con las loderas, las llantas y todos esos pequeños detalles que se pintan en color negro. Las loderas son unas loderas de cara blanca, de cruz blanca, perdón, que no están muy largas, pero tienen una base de acero inoxidable. Que estos son los detalles, pequeños detalles que hacen la diferencia en un camión. Por la parte de atrás también contamos con rines de aluminio, sus tuercas cromadas. Aquí nos hace falta la tapa de la parte de atrás, pero pues están de menos muy bien pintadas. O sea, no le pide una tapita ni nada. Qué buen detalle tienen aquí. Cerrando la parte de atrás, igual, las bases son de acero inoxidable. Traemos las loderas de cruz blanca y esto es clásico en un carro que trae una carrocería larga. Le sobra bastante espacio después del diferencial. Y traemos un portallantas. Pero no cualquier portallantas. Es un portallantas con un forro de acero inoxidable. Chéquenlo, mírenlo y disfrútenlo. Cerrando por la parte de atrás, pues ya traemos igual un poco de luz LED en los stop. La carrocería igual muy muy bien cuidada, recién pintada, parece que no trabajara este camión. Por la parte de abajo también traemos unas calaveras, igual traemos un poco de luz LED blanca en reversa. Y como ya les había mostrado, el portallantas, que sería todo de la parte de los exteriores, bueno, los accesorios exteriores en lo que le podíamos platicar a ustedes. Thank you.
Señores, pues ahora sí, vámonos recio con los interiores del poderosito Ford Trocero. Vamos a ver el tablero, que la verdad tiene un acabado al igual que el exterior. Muy bonita la pintura, chequen la brillosita, a la perfección. Y pues ya que andamos por esa parte izquierda, pues vamos a seguir con la parte de los manómetros, que tienen esta moldura emblemática, muy bonita y original, cromada, que envuelve a todos los manómetros de, pues, del camión. Y chequen los manómetros. No mucha gente hoy en día, teniendo carros de estos años, pues tiene el detalle, vaya, de mantenerlos funcionando. Y este camión, pues claro que sí le funcionan sus manómetros. El volante, véanlo, el volante hermoso, original, con su centro original, bien cuidado, conservado. Igual los brazos del volante está muy, muy, muy bien. Y pues del Ford, a diferencia de, pues, del Kenworth y de otras marcas, no es tanto de accesorios por dentro, pero los que se pueden, claro que sí, ya los tiene este Ford. Ya lo dije, la moldura de ahí, de los manómetros, la moldura del cenicero, esta injertación igual cromada para la botonadura, que igualmente es cromada con sus gemas, y la tapa de la guantera igualmente cromada y con el caballito de Mustang, porque pues, no es un Mustang, obviamente, pero al igual que el Ford F600, pues el Mustang es un carro emblemático de la marca. Las tapas, chéquenlas, las originales, excelentemente conservadas y pintadas en un negro gloss. Que se vean brillositas, se ven bien, la verdad. Parte del entretenimiento, que tenemos un estéreo de pantalla con dos bocinas que se escuchan muy bien, la verdad. Ya sabes, ¿no? Mientras ahí te están cargando de tronquitos, pues te chutas unos videos de camiones de MX, ¿no? En tu pantallita. Y pues ya para finalizar, su pomo original de la transmisión de 13 velocidades, marca Eaton. Y pues ya, por último, chéquense, lo único que le falta a este camión, dicho por nosotros y dicho también por los propietarios, es vestiduras y tapizado. Que digo, yo siento que está bien el asiento, pero no, ellos dicen que quieren uno todavía mejorcito. Y el cielo, aquí está lo que les decía de la tapicería, es lo único que le falta. Pero pues ahí podemos apreciar el trabajo de laminado y pintura que también está presente. Claro que se vería mejor con su tapicería aquí, pero ya pronto se la van a poner. Yo quiero comentar algo, que chequen hasta dónde llega la concha del motor. Casi casi la traes, viene sentado en el motor. Y también la pintura que utilizaron aquí es una pintura negra, me parece que se llama Raptor, que te sirve para protegerte pues mucho la lámina de rayaduras y golpes. Y se ve bastante interesante, porque aparte de todo tiene una textura. Tal vez no se aprecie tanto en cámara, pero pues es un detallito a resaltar de los interiores de este camión. Y pues eso es básicamente lo que les podemos decir de los interiores de este bonito y poderoso Ford F600. Chéquenlo, muy bonito y todo. ¿Tú le harías algún cambio, primo, o lo dejarías así? Qué bonito carro. Felicidades al dueño y a la familia. Yo nada más le cambiaría una cosa. Aquí trae una base metálica. Me gustaría hacerle un plafón para poner la base de los cepelines. Sería todo. Todo lo demás me parece acertado y que va de acuerdo al tumbaburros con su carrocería. Todo lo demás, chéquense la línea. Impecable. La verdad, yo no le haría nada, ni siquiera quisiera moverle nada. ¿Tú le harías algo, primo? Sí. Bueno, sé que tú dices que el tumbaburros va con la carrocería, pero a mí en lo personal nunca me han gustado los tumbaburros. Entonces eso sería lo único que yo le haría. Le quitaría este tumbaburros grandote y le pondría una defensota cromada. O a lo mejor la chica, la original, con la costilla hacia afuera y su tumbaperro es chiquito. Pero eso es muy cuestión personal. Debo aceptar que sí va un poquito el tumbaburros, porque el camión está todo alzadote, está tosco, se ve imponente y los detalles en cromo se ven muy bien. Pero si tuviera que hacerle algo, sería nada más eso. Fuera de eso, el camión está en perfectas condiciones, fue un nivel de restauración perfecto.
Y bueno, compas, como siempre, les agradecemos a ustedes por ver el video y en esta ocasión queremos agradecerle especialmente a Gaspar Sánchez por prestarnos hoy su unidad y también a su familia, la familia Sánchez, por pues porque vinieron todos y nos estuvieron aguantando aquí un rato. Todas nuestras tonterías que andamos haciendo aquí, ya saben, que nos encanta este jalecito y queremos que nos sigan apoyando. Vamos muy bien y estamos muy contentos, gracias. Les agradecemos mucho a la familia, al propietario y a ustedes, compas. Bueno, amigos, ya saben que si les gustó este carro, vamos a seguir subiendo contenido de este tipo. Ya lo saben, cambiacerros, cajas secas, termos, planas, plataformas de todo tipo, vamos a seguir subiendo. Entonces, suscríbanse, dejen su like, compartan con sus amigos y déjenos pues un bonito comentario de qué les pareció este Ford, que yo creo que no va a haber muchos, pero siempre hay uno que otro por ahí negativo, pero yo creo que van a ser contaditos. Mínimo. Exactamente. Entonces, pues apóyenos con la suscripción y con lo que ya les dije. Y pues por la parte de los saludos, esta vez no tenemos muchos. Yo nada más quiero enviar 3 a Miguel Nava, Gerardo Nava y Luis Ángel Mendoza. No sé si tú tengas alguno, primo. No, ahora sí no tengo nada. Pues son todos saludos y pues sigan viendo el video que ya estamos por terminar. Pues ya, llegamos al final del video. ¿Nada que decir? ¿O tienes algo que decir, viejo? Nada, precioso el carro. ¿Y su manejo? Excelente. No, ¿qué me dices de esos? Esa fuerza. Exactamente, que trae este camión. Pero bueno, cuídense, échale ganas. Nos vemos la siguiente semana y fuga por la 57.